Buenos días, niños. El día de hoy, martes 4 de agosto, vamos a empezar con nuestra clase, nuestra segunda clase del día de hoy con el tema Agrupa decenas completas en el curso de matemática. Y para ello vamos a compartir nuestra pantalla para poderles explicar mucho mejor. ¿Ya? Bien, vamos a empezar. Todos muy atentos, para después poder realizar nuestro libro. Bien, agrupa decenas completas. Sabemos que una decena está formada por ¿cuántas unidades? Por 10, ¿cierto? ¿Ven? Agrupamos 10. Vamos a tener acá una situación problemática. ¿Qué es una situación problemática? Un problemita, vamos a ver. Algo que nos quiera decir. Vamos a ver, acá tenemos a una profesora. Y acá tenemos la situación problemática. Dice, la maestra Isabel. Ah, ¿cómo se llama la maestra? Isabel. La maestra Isabel muestra a sus niños dos cartillas con 10 manzanas en cada una. ¿Cuántas decenas ha formado? Es nuestra pregunta. ¿Qué va a mostrar la profesora? Cartillas con la imagen de manzanas. Muy bien. A ver, acá están las cartillas. Tenemos una cartilla con ¿cuántas manzanas? 10 manzanas. Otra cartilla con ¿cuántas manzanas? Con 10 manzanas. Muy bien. A ver. En total acá hay 20 manzanas. ¿Cuántos grupos se han formado? Hay dos grupos. Cada grupo tiene 10 manzanas. ¿Tendrá 11? No. ¿Tendrá 12? No. ¿Tendrá 9? No. Hay 10 manzanas en cada grupo. Quiere decir que hay dos decenas, porque recuerden que una decena contiene 10 unidades. Y como hay dos grupos, entonces hay dos decenas de manzanas. Vamos a ver el siguiente. Dice, Mariano tiene 30 naranjas. Si su tía las guarda en bolsas y coloca 10 naranjas en cada bolsa, ¿cuántas bolsas utilizará? Acá vemos todas las naranjas que tiene Mariano. A ver. Y por acá tenemos nuestro tablero de valor posicional. Vamos a agrupar 10 manzanas. Tenemos ahí, contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Se ha agrupado 10 manzanas. Vamos a agrupar, vamos a ver si se puede agrupar una más. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Otro grupo de naranjas. Vamos a ver, ¿se podrá agrupar más naranjas? Contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí. Hemos agrupado las naranjas. Un grupo, dos grupos, tres grupos de naranjas. ¿Cuántos grupos de naranjas hay? Tres. Quiere decir que hay tres decenas. A ver, vamos a ver. ¿Sobraron naranjas solitas? ¿Se quedaron por aquí las naranjas? No, hay cero unidades. No, no han quedado por ahí una suelta. Alguna naranja suelta no ha quedado. Todas están agrupaditas en grupo de 10. ¿Cuántos grupos hay? 1, 2, 3 grupos. Estas son decenas completas, ¿ya? Hay 30 naranjas, por lo tanto hay 3 decenas. 30 naranjas va a ser igual a 3 decenas. Muy bien. Y hasta ahí quedó nuestra explicación. Bien. Ahora sí, vamos a continuar para trabajar nuestro libro.